La bioética es, como ustedes lo saben, una disciplina que busca problemas éticos que surgen en relación, que busca responder, ¿no?, a estos problemas éticos que surgen en relación a la salud. Al hacer investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud o brindar atención médica. Y la bioética no es un código de preceptos, sino una actividad de análisis a la luz de los principios y los criterios éticos que guía la práctica de las distintas áreas en la salud. Como disciplina normativa, la bioética examina lo que debe ser y no necesariamente es lo que es, ¿no? Eso es algo para mí muy significativo. Y este análisis bioético se realiza a la luz de los valores fundamentales como el respeto a los seres humanos, su capacidad de decidir por sí mismos en base a sus valores, sus creencias, el bienestar de las personas y las poblaciones y obviamente la justicia. Y este análisis debe tomar en cuenta estos contextos específicos de cada país, de cada ciudad, de cada estado, cada hospital, y las situaciones concretas, identificando todos los elementos moralmente relevantes y buscando consistencias. Como yo dije, para mí lo importante de esto son las preguntas, ¿no? Yo puse aquí algunas preguntas que la OPS, la OMS ha venido, ¿no?, desarrollando como ejemplos, ¿no?, de cuáles son algunas preguntas que tenemos que responder. ¿En qué condiciones es ético hacer investigación con niños? ¿Es aceptable hacer estudios con placebo cuando existe un tratamiento efectivo para la condición que está siendo estudiada? ¿Es ético requerir que las personas con enfermedades infecciosas permanezcan en un hospital en contra de su voluntad? ¿Cuándo los recursos para un tratamiento son escasos y siempre son? ¿Quién debe recibir el tratamiento o a quién podría negárselo el tratamiento? ¿Es el mejoramiento genético aceptable? ¿En qué condiciones es moralmente correcto extender artificialmente la vida de las personas o terminar la vida? ¿Es aceptable recompensar económicamente a aquellas personas que donan órganos vitales? ¿Son todas las modalidades de reproducción asistida éticamente aceptables? Muchas preguntas. Yo no sé, doctor, si usted tiene todas las respuestas, pero yo no las tengo. No, entonces, esto de nuevo, ¿no? Estamos en búsqueda. Yo creo que es lo esencial, ¿no? Hay una pregunta que surge mucho, ¿no? ¿Y por qué es necesario la bioética si contamos con leyes y ya tenemos el concepto de derechos humanos? Bueno, la ley es fundamental, obviamente, para determinar los estándares mínimos que se debe respetar. Sin embargo, los marcos legales no son suficientes para resolver todos los conflictos éticos como algunos que acaba de mencionar. Lo requerido por la ley es solo una de las dimensiones del actuar ético. La ética, con frecuencia, dicta acciones que van mucho más allá de lo que requiere la ley. Un ejemplo, no existe una ley que prohíbe que un país invierta en una enfermedad no grave, una enfermedad rara, como es para algunos, obviamente muy serio, pero una cura de calvicie de patrón masculino. No existe una ley, pero no deberían los países dedicar esos recursos escasos para reducir la carga de enfermedades que amenazan la salud. De nuevo, las preguntas. Unas reflexiones sobre los temas que son relevantes en estos tiempos, ¿no? El ébola, el Zika. Cuando pensamos en ébola, felizmente ya estamos en una situación mucho mejor que hace 2 años, cuando había realmente una crisis y esto ha afectado incluso a nuestra propia organización y a muchos países en el quehacer en situaciones difíciles. ¿No? Algunas preguntas ahí, algunas reflexiones. ¿Es ético utilizar medicamentos no autorizados cuya eficacia y efectos adversos se desconocen?
Ustedes se acuerdan que hemos tenido ahí un proceso muy rápido a prueba de vacunas y medicamentos que normalmente toman 20 años y esto en un año todos estaban en el mercado. ¿Es ético o no? Y sí, es el caso, en este caso, ¿qué criterios debemos definir? ¿En qué condiciones se debe administrar este tratamiento y quién debe ser tratado? También ahí el tema está las formas éticas de recopilar datos mientras se trata de ofrecer una atención óptima en circunstancias vigentes. Y también criterios éticos para establecer prioridades en el uso de vacunas y tratamientos experimentales no registrados, ¿no? Parecido al primer tema. Estas respuestas aún no las tenemos. Ya, felizmente, ébola está un poquito en el background, ¿no? Ya nos toca esto, ¿no? Y los temas salen tan rápido que los debates siguen después, ¿no? No llegan a tiempo cuando necesitamos las respuestas. El tema de Zika en este momento, tenemos un alto grado de incertidumbre. ¿Tenemos alguna evidencia? Ya sabemos, obviamente, que existe esta relación causal entre el Zika, la microcefalia, hay mucho más allá, ¿no? Todo un síndrome neurológico en los recién nacidos. Pero la evidencia sigue siendo escasa, ¿no? La probabilidad que una pregunta que me hace aquí casi a diario, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que una mujer que ha sido infectada después va a tener un bebé con problemas neurológicos? Aún no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los deberes éticos hacia las mujeres durante un brote de virus de Zika? ¿Qué deberes éticos tenemos hacia los niños afectados por el síndrome congenital del Zika y sus papás? Conocemos muy bien lo que está pasando en Brasil, ¿no? Donde muchas de las familias donde nació un bebé con un problema neurológico, ya no está el papá, ya está la mamá sola con el bebé. ¿Qué tenemos que hacer para acompañarla? ¿Cuál es el deber del Estado y de toda la sociedad en todo esto? ¿Es ético hacer investigación con embarazadas? Y cuando lo miramos desde la perspectiva de la salud pública, ¿cómo deben definirse las prioridades con respecto a la atención? ¿Qué le deben las autoridades de salud al público general en lo que respecta a la comunicación durante el brote? ¿Necesitamos restricciones de viaje? Está claramente definido que no en el Reglamento Internacional de Salud, pero hay países, hay personas que gritan por eso, ¿no? E incluso estaban en, ustedes saben bien que los Juegos Olímpicos había una fuerte pregunta si deberíamos hacerlos o no. Y ahí pongo un tema que no está ahí, es un tema muy poco confortable para muchos, pero el tema de aborto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya sabemos que una mujer va a dar la luz a un bebé que tiene estos problemas, ¿no? Esta discusión lo tenemos que hacer, no podemos escondernos, ¿no? O ser como los avestruces. Después, otras enfermedades raras con tratamiento de alto costo, ¿no? Muy alto costo, pocas personas. ¿Cuánto invertimos? Cuando hacemos los paquetes básicos, ¿no? Hemos hablado, ya hemos escuchado al doctor, cuando hablamos de salud universal, ¿no? Cada vez llegamos al tema, ¿cuánto podemos dar a quién? No podemos dar todo a todos. Y eso tampoco no es equitativo, no es equidad, ¿no? Equidad es la justicia, ¿no? Son los elementos que tiene, que se puede cambiar y tiene el elemento de justicia, pero ¿qué invertimos y dónde? También está el tema de efectividad. Y ya hizo el doctor énfasis en las enfermedades crónicas. Yo creo que eso es algo muy importante en estos días, ¿no? El 65% de la muerte prematura en este momento en el mundo viene de las enfermedades crónicas. No, obviamente, ahí es lógico que ahí debemos invertir, pero es obvio que el sector salud solo no puede.
¿no? Ahí necesita las alianzas con los otros sectores. Tenemos que trabajar sobre estos determinantes sociales, ¿no? La mayoría de los muertos prematuros a nivel mundial y regional son causados por estas enfermedades crónicas basadas en estilos de vida. Pero ese estilo de vida no ocurre en un vacío. Esos son determinados por quienes somos, dónde nacimos, dónde somos hombre o mujer, somos indígena o no, cuáles son nuestros recursos, ¿no? Es muy fácil decir que tenemos que vivir una vida saludable, comer verduras todos los días, ir al gimnasio. ¿A quién lo digo? ¿No? Entonces ahí esos son temas muy importantes. ¿Dónde? ¿Y qué obligaciones tienen los gobiernos para cambiar esos comportamientos? No estamos hablando de la legislación de tabaco, pero al mismo tiempo hay gente que dice, no, pero yo tengo el derecho de tomar una decisión propia mía y yo puedo tomar mis riesgos, pero ¿dónde termina mi libertad y dónde comienza la libertad y el bienestar de la sociedad y de todos? De nuevo, una pregunta muy complicada. Los impuestos. Yo personalmente, y como OPS, y como OMS, podemos ser gran en favor de los impuestos. Ustedes han escuchado que hace dos días la OMS nuevamente llama a los países de incrementar los impuestos, por ejemplo, en las bebidas azucaradas, ¿no? Porque sabemos que es un elemento muy importante en este tsunami, como dice la doctora Chan, de las enfermedades crónicas. Pero de nuevo, ¿no? Yo diría en esto, ahí también estas propuestas no vienen solos, ¿no? Si yo vivo en un país donde no todo el mundo tiene acceso a agua limpia, ¿cómo vamos a decir que vamos a subir los impuestos sobre las bebidas? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Dónde está el deber ahí de una sociedad, de un país? Yo me acuerdo de una reunión donde tuvimos y donde un representante de Chile dijo que dan agua gratuita a un 20-30% de la población que simplemente no puede pagar el agua de forma, ¿no? Que cuando tiene que hacer choice, ¿no? Opción, ellos escogen de no pagar el agua. Entonces ahí quizás es un deber un gobierno de dar agua a estas personas, al mismo tiempo que los ayudamos de no comprar esas bebidas azucaradas. El etiquetado, ¿no? En mi opinión es algo muy importante, es un deber del gobierno de poner los etiquetados entendibles para todos, pero ¿hasta dónde podemos poner un paquete de cigarrillos tan feo que, bueno, además la gente lo esconde, ¿no? No hay, esto es algo que ya aprendimos también. Pero bueno, esto todo son preguntas dentro de este contexto, ¿no? Y ya la salud universal, obviamente, el gran marco que también está dentro de los ODS, ¿no? Como un gran tema en el área de salud. Obviamente, la salud universal, que tanto tiene el componente de cobertura y de acceso con sus valores centrales, equidad, solidaridad, muy importante en todo esto, y el derecho a la salud. Pero seguimos viviendo, aunque tenemos todos estos marcos bonitos, en un mundo con escasos recursos, incluso cada día más escaso, ¿no? ¿Y dónde recortamos también cuando necesitamos recursos nacionales? ¿Dónde recortamos? ¿Qué protegemos? ¿No? Estas prioridades siempre van a competir. Nunca vamos a tener suficiente, ni en el país más rico del mundo. Son decisiones difíciles que tenemos que tomar. En muchas ocasiones tenemos que tomarlos muy rápidamente, ¿no? Sin poder tener estos espacios, discusiones con todos para ver qué es lo más ético, ¿no? Entonces, esto es otro gran tema, ¿no? ¿Dónde invertimos? Estaba leyendo un artículo sobre la prevención o la curación. Yo pregunto a ustedes, ¿dónde invertimos? ¿Prevención o curación? ¿Quién es por prevención? Ah, son muy pocos. Por favor, por favor. Yo diría también prevención. Pero había algunos puntos. Dice, es cierto, ¿no? La prevención es más barato, evites el sufrimiento a largo plazo. Pero si tienen $2 y alguien viene y está enfermo, que lo voy a invertir para prevenir o lo voy a tratar y curar. Muy difícil, ¿no? Entonces, ni estas cosas que parecen tan obvios, ¿no? Son siempre tan sencillos, ¿no?
antirretrovirales. Hay una gran discusión en este momento. Ustedes saben que la OMS ahora dice, todo que sale positivo para HIV, tratámoslos, sin ver el nivel de la carga viral, sin mirar el tema de CD4. Claro, está muy bonito cuando usted tiene como país todos los recursos para dar antirretrovirales a todos, pero si no lo tenemos... Ay, ya estoy terminando, ni siquiera he hablado de la OPS. Qué bueno. No, 5 minutos ya encima, gracias. No, entonces, estas discusiones nuevamente, ¿qué priorizamos, no? ¿Los enfermos o la prevención? Justo llego a la OPS. El programa regional de bioetiqueta de la OPS fue creado en 1993. Incluso es el programa más antigua de todas las regiones, incluso nació antes del programa de la propia OMS. Fue establecido por un acuerdo tripartita con la Universidad de Chile, con una gran trayectoria, el gobierno de Chile y la OPS, y las Américas es la única región de la OMS con un programa regional de bioética propiamente establecido. Los objetivos son dar cooperación técnica a los países en las distintas áreas de bioética y trabajar con las áreas técnicas de la organización incorporando componentes de ética en su trabajo con el objetivo de efectivamente lograr integración de la ética en estas distintas áreas de trabajo en salud. Ejemplos, ya lo hemos visto varios, la prevención, la atención, el control de tuberculosis, el tema de Zika, etcétera, etcétera. Tiene dos componentes el programa, la ética de la investigación y la ética de la salud pública. Cuando miramos el tema de ética de la investigación, el objetivo es crear y fortalecer todos los elementos de los sistemas de ética de la investigación. Entrenamiento, el establecimiento de marcos normativos y regulatorios, procesos de revisión ética de la investigación con seres humanos. Existe un software, no sé si lo conoce, que está disponible en la OPS para asegurar estándares de la revisión ética en la investigación. A pesar del énfasis en la ética de la investigación que ha prevalecido en la región, todavía tenemos muchos desafíos, muchos retos pendientes. Y cuando miramos a la ética en la salud pública, el objetivo obviamente es lograr la incorporación sistemática de un análisis ético en la toma de decisiones en la salud pública. Es un área dejado de lado tradicionalmente. Y bueno, ahí las actividades son sensibilización, capacitación, implementación. ¿Cómo se hace esta cooperación? De manera colaborativa, integrando los esfuerzos de redes y socios, como son ustedes, con el apoyo de los centros colaboradores de bioética, que tenemos varios, pero me gustaría añadir uno aquí en México, sería fantástico. Involucrar a la academia para asegurar la sostenibilidad de los esfuerzos y para ser parte de la red de la OPS de ética en la investigación. Aquí hay una lista en que se puede suscribir, podemos pasarlo después porque es un poco largo, y también para ser parte de la red de ética en salud pública hay otra lista. Sí, el teléfono, esa es la solución, yo creo. Para terminar, no podemos y no debemos ser tímidos en avanzar hacia esta agenda. Tenemos el deber y tenemos que tener la audacia, porque sobre la base de nuestros valores y conocimientos plantearemos un futuro que todos deseamos. Muchísimas gracias.